Muy bien, y damos los muy buenos días a la doctora Martina Iparraguirre, directora asociada de Región Sanitaria Octava. Ante todo, bienvenida aquí a EcoTV, a Tandil Despierta, una jornada donde están reiniciando justamente la vacunación, así que con buenas noticias, ¿no? Exactamente, buen día, chicos, gracias por la invitación. Efectivamente, estamos después de varias semanas de impas, reiniciando la vacunación con un muy buen número de dosis que esperamos agotar a la brevedad. ¿En cuánto tiempo estiman, porque son casi 6.000 dosis, en cuánto tiempo estiman que se podrá inocular a esta cantidad de gente? En 4 días, miércoles, jueves, viernes y lunes de la semana que viene. Para el lunes a la tarde tienen que estar colocadas estas dosis. ¿Lugares los mismos que teníamos hasta ahora habilitados? Lugares, son 5 postas a la vez. CCU, acá una cuadra, sí. Universidad Barrial, Polideportivo de la Iglesia Peñiel. Va a continuar el punto IOMA a pesar de prácticamente haber terminado con su tarea, que era la inoculación de docentes. Y Fuerzas de Seguridad continúa el punto IOMA como un vacunatorio para mayores de 60 y continúa, por supuesto, el vacunatorio Tita Brivio. ¿Tenés el número? Porque vos decís que prácticamente se terminaron los docentes y de vacunar docentes y acá nosotros recibimos varios mensajes de docentes anotados que todavía no se vacunaron. 3.800 docentes inscriptos, 3.700 docentes vacunados. Ah, o sea que son... Que prácticamente es la totalidad. Sí, correcto. Los que todavía no han podido ser inoculados van a tener que tener un poquito de paciencia, porque como son menores de 60 años, no van a tener prioridad como tuvieron en las semanas anteriores, van a quedar un poquito más rezagados, no quiere decir que no van a ser inoculados, quiere decir que van a tener que tener un poquito de paciencia, pero prácticamente la totalidad de los docentes inscriptos, siempre hablamos de universo de inscriptos, sí. Que es el universo que podemos ver, 3.800 inscriptos, 3.700 inoculados. O sea que quedarían 100. Sí. 100, salvo que hay algún remanente siempre de docentes, nos pasó en casi todas las categorías, que se inscribieron mal. Ajá. ¿Sí? No se inscribieron como docente y se inscribieron como menores de 60 sin patología de riesgo y no pudieron cambiar la categoría en la que fueron inscriptos o se inscribieron, no sé, en otra categoría. Sí, eso ahora se puede cambiar. Eso ahora se puede cambiar. Es complejo, pero se puede cambiar. Hay mucha gente que lo ha hecho. Bien, siempre por la página. Siempre por la página. Después, si querés, yo les dejo el link al que hay que entrar para cambiar el grupo poblacional en el que te inscribiste si cometiste un error. Correcto. Perfecto. Interesante para poder este. Sí, sí. Ampliar. Sí, porque por ahí, inclusive hay gente que por ahí no está segura si se inscribió bien. Uh-huh. Pero es interesante lo que decís porque según esos números quedarían solamente 100 docentes sin vacunar, por lo menos si estuvieron bien inscriptos, ¿no? Sí, y además con un buen número de inscriptos. Porque nosotros estimábamos un número total de casi 5.000 y tenemos casi 4.000 inoculados, ¿sí? Uh-huh. Fue un grupo que tuvo bastante resistencia a la hora de inscribirse, no sé si por desconocimiento, por dificultades en el acceso a la página, pero se acuerdan que hablábamos en varias entrevistas y decíamos, ¿qué pasa con los docentes que no se inscriben? Se habían clavado en 2.000, 2.100, bueno, de golpe despegó y lo cierto es que de los inscriptos tenemos prácticamente la totalidad inoculados. Correcto. Con una primera dosis, ¿sí? Sí, sí. Correcto. Con respecto a la segunda dosis, bueno, son 3 meses aproximadamente lo que se dispuso desde el gobierno. Exactamente, 3 meses, 12 semanas. El COFES, el Consejo Federal de Salud, o sea, los 24 ministros de nuestro país, se juntaron y por unanimidad decidieron diferir hasta 12 semanas máximo la aplicación de la segunda dosis. Correcto. Sí, Rodolfo. Sí, ya que hablamos de docentes, hay muchos docentes vacunados con la Sinopharm y algunas de las consultas que recibíamos tenían que ver con, bueno, los anticuerpos que generan o no esta primera dosis. Es como cualquier otra vacuna. Como cualquier otra vacuna a virus vivo inactivado, ¿sí? A ver, las dos primeras vacunas que usamos, AstraZeneca y Gamaleya, utilizan otra plataforma, un ADN viral, sí, es una plataforma bastante más compleja, que genera una respuesta inmunológica muy potente, entre un 80% y un 90%. La Sinopharm es la más conocida de las vacunas, es como la de la gripe, a virus vivo inactivado, ¿sí? Un virus vivo que se lo cascoteó y no es capaz de producir enfermedad, pero sí es capaz de producir anticuerpos. La misma tecnología que la vacuna antigripal. Estas vacunas no generan 90% de anticuerpos. La vacuna de la gripe que nos ponemos todos los años genera entre un 60% y 70% de respuesta inmunológica. Lo mismo que la Sinopharm. Por ejemplo, para contrastarla, Chile, que había comprado una gran cantidad de vacunas, se había iniciado un plan de vacunación muy exitoso, vacunaba con la Sinovac, 50% de respuesta inmunológica. ¿Sí? Uno podrá decir, uy, qué mal, al lado de un 90%. No, al lado de cero es excelente. ¿Sí? Correcto. Vamos con algunas generalidades, si querés, de estos días de vacunación, cosas que hay que tener en cuenta, y después vamos con las preguntas puntuales, que como te decíamos, obviamente hay muchas. Bien, generalidades. Lo que hablábamos recién hace un ratito detrás de cámara,
todos los que no tengan la app, bájensela, pídanle a sus hijos, a sus nietos, si no tienen teléfonos con capacidad de hacerlo. Nosotros podemos bajar, yo puedo bajar la aplicación de mi mamá. Roge, por ejemplo, es el que chequea la aplicación de mi mamá que todavía no se ha podido vacunar. Entonces, hijos, nietos, a bajar la aplicación de sus padres y abuelos. Esto es clave, hagan todo el esfuerzo para tener la aplicación. Si no la pueden tener, no se preocupen. Desde ayer, todos los chicos y chicas de los call centers de los vacunatorios están llamando por teléfono y mandando mail. En el peor de los casos, la vacunación empieza hoy. Hasta el viernes, si yo tenía turno hoy y lo veo mañana, puedo ir igual, no hay problema. Bien. Puedo concurrir entre miércoles y viernes con turnos otorgados en esos días. El sábado nos vamos a sentar con todos los ausentes, los vamos a volver a llamar para recitarlos el lunes. Digo, vamos a buscar todas las estrategias para que esos turnos no se pierdan, ¿sí? El horario es el mismo de siempre, de 8 a 18, y hay una cosa muy sencilla, acá no hay que presentar certificados, no hay que presentar recibo de sueldo, solamente hay que presentar el DNI, ¿sí? Porque hablamos de mayores de 60 y de 70 años. Con lo cual esperamos que sea aún más fluido el circuito de vacunación. Te hago una pregunta. ¿Los que se vacunan ahora son mayores de 60 o mayores de 70? La inmensa mayoría son mayores de 70 y estuvimos viendo y algunos menores de 70, 60 y largos con comorbilidades. Ah, correcto. Bien. Sí. Pero digamos, el patrón es mayores de 70. El patrón es mayores de 70. Repito, puede haber alguno menor porque en realidad en la página, cuando vos entrás, no hay una solapa que diga mayores de 70. Hay una única solapa que dice mayores de 60. Correcto. Se apuntó a ese universo y dentro de ese universo, de manera artesanal, se recortó a los mayores de 70. Vos habías dicho que una vez que se vacunen estos casi 6.000 tandilenses, ¿iban a quedar cuántos mayores de 60 sin vacunar? Aproximadamente 8.000 personas, y ahí ya estamos empezando a redondear ese universo, ¿sí? La verdad que con esta tanda... nos movemos en términos de porcentajes y ya nos ponemos en una situación, no es la situación ideal, por supuesto, pero es una situación bastante más holgada que la que teníamos hasta hace una semana atrás. Cuando nosotros terminemos de inocular estas 6.000 dosis, respecto a nuestra población objetivo inscripta hoy, 32.000 personas, un muy buen número. ¿Recuerdan que hablábamos de un 35.000 ideal? Tenemos 32.000 inscriptos de nuestra población objetivo. Eso es excelente. En eso destaco lo que ha hecho Tandil, a diferencia de otras ciudades. Se acercó de manera casi ideal a su universo objetivo, el que se diseña de manera ideal. Cuando nosotros terminemos el lunes, vamos a tener casi el 56-57% de nuestra población objetivo inoculada con una dosis. Esperamos recibir más vacunas. Mayores de 60, docentes, fuerza de seguridad. Exacto. Y sanidad. Sanidad, trabajadores de la educación, fuerza de seguridad, mayores de 60 y nada más. Correcto. Uh-huh. Llega el día sábado, ustedes contactan a todos los que no fueron por distintos motivos, consiguen dar con algunos, con otros no. ¿Qué pasa con aquellas dosis destinadas a las personas que no aparecieron? Bien, el día sábado, hasta el día sábado, el turno de Claudio Andi Arena, pendiente de aplicación, dice en el sistema, ¿sí? Y se mantiene así hasta el día sábado. El día sábado, cuando yo efectivamente no puedo contactar a Claudio Andi Arena, pongo cancelado. Eso hace que automáticamente el sistema vuelva a tomar esa dosis y la mete en el pool de reasignación de turnos. Para la próxima tanda. Para la próxima tanda. Digamos, no se vacuna en la tanda esta. Para la próxima tanda, o si el remanente es muy grande, esperemos que no, imaginemos que llega el sábado y nos encontramos con que tenemos 200 dosis que no pudieron ser aplicadas porque no se pudo contactar a las personas que tenían turno. Se le pone el cancelado a esas 200 dosis el día sábado y el sistema toma estas 200 dosis y las reasigna, ¿sí? Bien. Bien. Rodolfo, motivo por el cual el fin de semana pueden llegar algún turno. Sí. Para alguien que se vacune el lunes. Sí, sí, aparte los turnos se dan, vieron, digamos, ya la gente sabe que se dan por ahí el domingo a las 12 de la noche. Correcto. Exactamente. Lo importante es siempre ir revisando la aplicación. Exactamente. Hay una cosa, no funcione en este momento. En este momento está caída. Esto quiere decir que se dieron muchos turnos en la provincia. Hay algo muy importante. Es muy interesante esto que vos me preguntás, Claudio, porque lleva mucha tranquilidad respecto del manejo del sistema. Entonces, recordamos que hasta el día viernes ese turno queda pendiente de ser aplicado. El día sábado se chequea de manera artesanal, persona por persona, y recién ahí se le pone el cancelado. ¿Por qué no podemos esperar más tiempo? Porque hay un concepto en atención primaria que es el criterio de oportunidad. Y eso, en el caso de la vacunación, juega fuertemente. Esto es, tengo la oportunidad de inmunizar,
la aprovecho. Yo no puedo desaprovechar oportunidades. Entonces, 72 horas, 4 días es el máximo que yo puedo esperar. Si no vino la persona a inocularse, tengo que aprovechar la oportunidad, tengo la vacuna, tengo que inmunizar, ¿sí? Correcto. Rodolfo, quedan decenas de preguntas que las vamos a ir haciendo en la medida de las posibilidades. ¿Querés alguna más de las generales? Pues Rodolfo se ha tomado el trabajo, además de ir... Sí, lo veo ahí con una nota que dio santo, es como un examen. Ir, tomándolas por temas, digamos, claro. ¿No? Agrupándolas. Exactamente, sí. Hay, bueno, muchas consultas que tienen que ver con pacientes de riesgo, que no, que si determinada enfermedad es compatible o no con la vacuna. Bueno, por ejemplo, acá alguien hacía referencia a artritis reumatoidea con tratamiento biológico. No sé de qué se trata, usted lo sabrá. Bien, qué bueno. Bueno, a ver si se puede vacunar, si no, si hay algún caso en particular de alguna patología con la cual no es recomendable la vacuna. Excelente. Bien, las contraindicaciones se fueron cayendo prácticamente todas. Desde enero, que empezamos, que no podíamos vacunar a embarazadas, a mujeres que estuvieran lactando, a patologías autoinmunes. Todo esto a medida que el ensayo clínico va avanzando, ¿sí? Se van cayendo las contraindicaciones. Las embarazadas, las mamás que están lactando, la inmensa mayoría de las enfermedades autoinmunes hoy pueden ser vacunadas. Vamos entonces a decir, a recordar cuáles no pueden ser vacunadas. Personas en tratamiento oncológico actual, la persona que está recibiendo quimioterapia no puede ser vacunada, ¿sí? Por supuesto, las personas que están cursando un cuadro infeccioso agudo. Estoy con coronavirus, estoy con una faringitis bacteriana, estoy tomando antibióticos, no puedo ir a vacunarme. Y esta pregunta que hace esta televidente es muy interesante. En términos generales, las autoinmunes, las artritis, por ejemplo, la artritis reumatoidea, no tienen contraindicaciones para la vacunación. Las que están recibiendo corticoides, las que están recibiendo metotrexato, ahora las que están recibiendo biológicos deberían consultarlo con su médico, ¿sí? No digo que no puedan hacerlo, pero deberían consultarlo con su médico. Porque están combinando, perdón, dos medicaciones que disminuyen la respuesta inmune. Importante algo, en el caso de que alguna de estas personas se vacune, no quiere decir que va a tener un efecto adverso gravísimo. ¿Por qué son las contraindicaciones? No porque va a tener un gran efecto adverso, sino porque esa vacuna no va a ser capaz de producir la respuesta inmunológica adecuada. Tiene más que ver con un criterio de no utilizar un recurso en un paciente que no es capaz de producir la respuesta inmunológica que estamos esperando. ¿Sí? Acaban de entrar 35 mensajes así de golpe. Vamos a contestar algunos de ellos después de la pausa. No sé si querés dejar alguno pendiente, Rodolfo. El tema vacunación antigripal y coronavirus, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, en alguna oportunidad lo hemos conversado, pero preguntan, bueno, ahora teniendo en cuenta que hay turnos que se han postergado hasta 3 meses, bueno, ¿qué hacer si aprovechar para darse la vacuna antigripal? Reiteramos esto, hay que bajarse la aplicación Vacunate PBA, pero en este momento no está funcionando porque hay mucha gente entrando al mismo momento. Insisto, hay que bajar la aplicación Vacunate, en este momento nosotros estamos probando, está saturadísima, pero no dejen de hacerlo. Ya seguimos charlando con la doctora Iparraguirre, ¿tenés alguna otra pregunta para dejar pendiente? Sí, hay muchísimas que vamos a ir viendo durante el próximo momento. Bien, ¿eh? A ver si podemos ir agrupándolas durante la pausa. Ya seguimos charlando con la doctora Iparraguirre. ...que se está realizando, muchas consultas, las que tienen que ver con vacunación antigripal, bueno, las medidas que hay que tomar, distancias en el tiempo, en línea general. A ver, las dos dosis tienen que estar separadas por 14 días. En este momento, en esta situación, que están llegando dosis, hoy tenemos 6.000, estamos esperando un número similar para la semana que viene, lo que les decimos a los adultos mayores es que si todavía no se vacunaron con la antigripal, esperen un poquito, vemos si entramos en esta tanda de vacunación COVID, se ponen la primera dosis de vacunación COVID, a los 14 días se ponen la antigripal y por lo menos hasta dentro de 3 meses se olvidan de vacunarse. Bien. Otra de las preguntas también, perdón, Claudio, sí. Tenía que ver con si se podía superponer, digamos, tener la primera dosis de COVID, como tienen muchos docentes, darse después de los 14 días la vacunación antigripal, considerando que hasta dentro de 2 meses nos va a venir la próxima. Exactamente. El diferimiento de alguna manera nos dio la oportunidad de que todos se ponen la primera dosis de vacunación COVID, a los 14 días la vacunación antigripal, que es única dosis, y quedamos esperando la segunda dosis de vacunación COVID. Buenos días, consulta para la doctora Iparraguirre. Mis padres están con coronavirus, mi papá internado y le llegó la fecha. Si anulo, ¿queda un turno para la próxima fecha o tengo que sacar una nueva? Y mi madre, la fecha que tiene turno cumpliría los 10 días después de la enfermedad.
Entonces, bueno, la pregunta acá es si se anula la fecha o no. ¿Qué hace? Sí, que lo anule. ¿Por qué? Porque los protocolos fueron recientemente modificados. En este momento el paciente que ha cursado COVID debe diferir su vacunación 3 meses. O sea, se iguala el haber cursado COVID a la primera dosis de COVID. ¿Sí? Entonces, el protocolo no era así hasta hace una semana, se modificó la semana pasada. Nosotros estuvimos reunidos con los referentes PAI del Programa Ampliado de Inmunizaciones del Ministerio. Entonces, las personas que han cursado COVID ahora deben diferir la primera aplicación 3 meses, 12 semanas. ¿Sí? Entonces, sí, en este caso que lo anule. Bien. Bien. Y luego, perdón, ¿tiene que volver a inscribirse? No, hay que volver a inscribirse. ¿Sí? El sistema, hasta que no termine, no va a dejar de funcionar. O sea, correcto, va a permanecer siempre con esta misma lógica. Yo vi que vos te inscribiste, en algún momento te tengo que tomar para dar el turno. Bien. Soy docente, no me ha llegado el turno, ¿dónde concurro para saber si estoy mal anotada? Preguntan por acá. Lo ideal sería que se meta en la aplicación. En realidad, cuando ella se anotó, ¿se acuerdan que había un comprobante de inscripción? Que uno recibía. Que te salía un cuadradito que decía nombre, apellido, y ahí abajo decía en qué grupo te habías anotado. ¿Sí? Si no lo puede hacer, que se acerque a cualquier vacunatorio y los chicos rápidamente se meten en las tablets y le dicen cómo se anotó. Por sistema se lo, sí, lo pueden ver. Automáticamente. Bien. Sí, Rodolfo. Irma dice por acá, la doctora no nombró el Suteva, a mí me llegó el turno para vacunarme en Suteva. ¿Es allí? Sí, es el... Sí, dije el punto IOMA, en realidad punto IOMA, Suteva. Sí, por supuesto, que vaya tranquila. Vamos a aclarárselo a Irma. Correcto. A ver, ¿qué más nos dicen por acá? Buenos días. Dice, ¿qué pasa con las personas con discapacidad o riesgo, o personas en riesgo menor de 60, con la primera dosis ya dada? Se difiere la segunda. Esto, a ver, el diferimiento de la segunda dosis es universal. Correcto. Para toda la población que estuvo contemplada para la campaña, para todos ellos se difiere la segunda dosis. Bueno, acá Eva lo mismo dice, me dieron en tal fecha la primera dosis y no me volvieron a mandar para la segunda. Hay, esto por ahí no a todos les llegó la información, pero por política del Gobierno Nacional se difiere la segunda dosis. No hay que hacerle caso a la fecha que le anotaron como fecha de segunda dosis en el cartoncito, sino que hay que esperar 3 meses y se le va a volver a avisar a cada uno. Exactamente, exactamente. Bien. Yo tengo la primera dosis de Sinopharm hace un mes. ¿Puedo vacunarme con la de la gripe ya? Ya, ya mismo, que vaya y se vacune y se olvida por lo menos por un par de semanas de vacunarse. Bien, Rodolfo. Le pueden preguntar a la doctora Iparraguirre cuándo me llamarán por la vacuna. Soy de riesgo, tengo 75 años. Han llamado a personas anotadas después que yo, dice Nora por acá, y que ya están vacunadas. Esto está bueno, esto de el orden de inscripción. El sistema nunca se puso para hacer, como escuché alguna vez en una reunión, un Lollapalooza de la vacunación. No era que el primero que compraba el ticket, claro, lo llamaban. Es una variable más, ¿sí? El momento en el que te inscribiste es una variable más que se va a cruzar con tu patología, con tu grupo de riesgo. Esta señora tiene 65 años, no es prioridad en esta tanda de vacunación, sí probablemente lo sea la semana que viene. ¿Sí? Así que esté muy atenta y que se baje la... Correcto. Reiteramos porque nos decían acá, quiero entrar a la aplicación, a la página y no lo puedo hacer. En este momento está saturada la aplicación y la página. Le decimos a todos que tengan paciencia, que insistan, porque entendemos que como se han dado muchos turnos, y hay gente que quiere saber dónde se vacuna, o por ahí no han recibido el mail u otra comunicación hasta el momento, y en la aplicación sí está, es por eso que mucha gente intenta entrar y está en este momento saturada. Así que tengan paciencia y sigan intentando durante el día. Yo digo que está saturada porque estoy probando con la mía y efectivamente no puedo entrar. A Rodolfo le pasa lo mismo. Exacto. Buen día, gente linda, dicen por acá. Consulta, bueno, lo de linda, por la doctora Iparraguirre, por supuesto. Por nosotros. Consulta a la doctora. Tomé Frenalair Core 5 por una alergia nasal y garganta hasta el sábado. ¿Puedo vacunarme? Tengo turno para mañana, tengo 77 Absolutamente años. Absolutamente, que vaya tranquila a vacunarse. No tiene ninguna contraindicación al medicamento que usó. Es lo mismo fijarse en la computadora, no puedo bajar la app. Sí, es lo mismo mirar en la página Vacunate PBA. Es lo mismo, pero tenés que tener un número de clave relacionado con ANSES o con AFIP. No es difícil sacar la clave de ANSES. Mira, hasta yo lo pude hacer el otro día, eso ya es mucho decir. No es difícil, pero tenés que sacar una clave de ANSES, ahí te va indicando cómo hacerlo, pero sí, a través de la página Vacunate PBA también tenés la misma información que en la aplicación. Bien, por acá alguien nos dice, si marcás la opción que tuviste alergia a otras vacunas al inscribirte en la página Vacunarte, no te deja seguir avanzando. ¿Esto es correcto, aunque seas mayor de 80 años? Preguntan. Es correcto, es correcto.
recién cuando hablábamos de las pocas contraindicaciones que se mantiene, por supuesto que el hecho de haber tenido una alergia grave a otra vacunación te contraindica absolutamente la vacunación. De hecho, si llegás, por más que vos no la hayas marcado, cuando llegás a los vacunatorios, una de las primeras cosas que te preguntan en el triage es si tuviste alergia a alguna vacunación, y si la respuesta es sí, no te van a vacunar. Correcto. Buenos días. Esta es una de las tantas preguntas que por ahí de alguna manera ya fue respondida, pero vale la pena. Buenos días. ¿En qué fecha seremos vacunados las personas de riesgo por distintas patologías? Entiendo que debe hacer referencia a las patologías preestablecidas en la página. Debe estar hablando de los menores de 60 con patología, ¿no es cierto? Correcto, supongo. Este grupo poblacional se vacunó aproximadamente un 35% de los inscriptos fueron vacunados. Al igual que dijimos hoy con respecto a las docentes que todavía no se han vacunado, los menores de 60 ahora van a tener que tener un poquito de paciencia. Vamos a terminar con los mayores de 60 y después vamos a terminar con ellos. Bien, por acá algo que ya estaba contestado de antemano, tiene que ver con gente que se ha vacunado, dice, el 11 de marzo con la primera dosis de la vacuna china. Nos dijeron que para el día 28 aproximadamente tendríamos la segunda dosis. No me han llamado, soy menor de 60 años, son las vacunas que se han diferido por dos meses. Exactamente. Hay muchas preguntas, Martina, sobre ese tema. Me da la sensación que por ahí es un concepto que hay que reforzar, porque, bueno, acá también tal día me aplicaron la vacuna AstraZeneca, tal día me tendrían que dar la segunda dosis. Hay muchas preguntas, las englobamos todas en esto. Digamos, se difiere la segunda dosis. La segunda dosis no te la van a aplicar en la fecha que te dieron en el cartoncito. Te la van a dar aproximadamente 3 meses después de que te aplicaste la primera, sea cual sea que te hayan dado. Porque hay muchas preguntas que van en esa dirección. Tratamos de responderlas a todas juntas de esta manera. ¿Está bien, doctora? Exactamente. A ver, esta estrategia se tomó, primero porque hay evidencia que la avala, y además porque vimos la experiencia de algunos países que ya la habían tomado, fundamentalmente del Reino Unido. El Reino Unido en enero estaba atravesando la segunda ola, estaba como nosotros iniciando su campaña de vacunación. Se planteó este dilema no necesariamente por falta de dosis, sino porque por falta de tiempo, ¿sí? Que también es un poco lo que nos pasa hoy a nosotros. Nosotros además estamos corriendo contra el tiempo. Y faltan dijeron, las dos cosas, digamos, faltan no, dosis nos y tiempo. Faltan dosis y tiempo. El Reino Unido dijo, ¿qué hacemos? Y dijeron, vamos a vacunar a mayor cantidad de población con una sola dosis. Y pudieron atravesar la segunda ola con una enorme cantidad de casos y una reducción drástica de la mortalidad, de más del 90% respecto de la primera ola. Entonces, que estén tranquilos, no estamos hablando de suspender, estamos hablando de diferir para ampliar la cobertura poblacional y para poder pasar la segunda ola mejor. Bien, eso es para todos los que preguntaban sobre ese tema. ¿Qué más, Rodolfo? Tengo arritmia crónica, ¿debo anotarme, debo vacunarme? Absolutamente, sea mayor o menor de 60 años, tiene una patología cardiovascular que aumenta su riesgo de padecer una enfermedad más grave por COVID-19, así que debe anotarse. Hay muchos que agradecen, después que vos das la respuesta, agradecen. Bueno, por ahí le damos prioridad a las preguntas y no respondemos. Otros que felicitan a la doctora Iparraguirre. Bueno, hay varias que sepan disculpar, por ahí le damos prioridad a las preguntas, pero hay varios mensajes también en ese sentido. Los agradecemos todos. Una pregunta para la doctora Iparraguirre. Si estamos tomando ivermectina preventivamente, ¿tiene alguna reacción adversa? Bueno, la ivermectina, me dice, ríe Rodolfo. A ver, nosotros los médicos no estamos utilizando ivermectina para el tratamiento de COVID-19, ni como preventivo, ni siquiera ya como paliativo. Inicialmente utilizábamos la ivermectina como tratamiento paliativo, esto quiere decir cuando el paciente ya está desahuciado y uno utiliza tratamientos experimentales. Hace muy poquito la OMS desaconsejó el uso de la ivermectina. No hay evidencia clínica in vivo, de que la ivermectina disminuya la replicación viral y actúe sobre la enfermedad. De hecho, es una de las contraindicaciones para vacunarse. Si vos llegás a las postas de vacunación y estás tomando ivermectina, te van a reprogramar el turno. Así que, bueno, por supuesto, la autonomía de los pacientes hace que cada uno sea libre de elegir su tratamiento, pero sepan que por lo menos desde la medicina alopática, si se quiere, que es la tradicional, que es una parte del conocimiento médico, no toda, no estamos utilizando la ivermectina dentro de los protocolos. Bien. Rodolfo, ¿qué más? Estoy tomando antibióticos. ¿Puedo vacunarme? No. Con el antibiótico no. Tiene que esperar a terminar el tratamiento antibiótico.
Bien. Dice por acá, si tuviste COVID hace un mes, tengo turno para el viernes, ¿tendré consecuencias? Y también nos aclara, después tengo que comenzar un tratamiento oncológico. Bueno, en este caso es interesante, es muy interesante este planteo. Nosotros acabamos de decir recién que en términos generales los pacientes que han padecido COVID recientemente deben diferir su aplicación tres meses, como si hubiesen recibido la primera dosis de vacunación COVID. En el caso de los pacientes oncológicos, lo que nos han pedido los pacientes que están por empezar quimioterapia es que consideremos el caso a caso. Así que se acerque cuando tenga turno de vacunación y lo vamos a considerar. Bien. Tenemos que ir cerrando. Rodolfo, vos dispondrás de algún mensaje más que se pueda leer. Sí, por acá alguien que hace referencia que su esposo tiene internación domiciliaria, que no se puede trasladar. Bueno, en línea general, bueno, es ¿cómo se hace con estos casos? Bien, ayer lo hablamos en el comité de vacunación. Ayer nos reunimos con el comité de vacunación. Fue una muy buena reunión. Tuvimos un montón de tiempo. Uno de los puntos que hablamos es este, porque también nos han habilitado a las localidades del interior que tienen hasta una determinada cantidad de habitantes para empezar a manejar localmente estas situaciones particulares que inicialmente no se contemplaban, ¿sí? Una de las situaciones que vamos a empezar a evaluar son las internaciones domiciliarias y pacientes postrados. En términos generales podemos decir que vamos a evaluar caso a caso y en función de una escala de evaluación que ya está construida, que tienen las trabajadoras sociales, vamos a ver si se puede llevar la vacunación a domicilio o no. No va a ser para la inmensa mayoría, claramente va a ser para una minoría, pero se van a contemplar. Bien. Acá una sugerencia, doctora, a ver si usted me la avala o no. Como hay muchas preguntas puntuales y realmente quienes están en los centros de vacunación cuentan con toda la información necesaria, por ahí dudas que puedan quedar acá, acercarse, aunque no tengan turno, a los distintos lugares de vacunación que ahora vamos a reiterar a partir de hoy, porque los chicos que trabajan ahí pueden ver por sistema cuál es la situación de cada uno y siempre hay médicos o responsables de la salud para poder responder preguntas puntuales. Estoy tomando tal cosa, ¿puedo no vacunarme? ¿Avala usted esta sugerencia? Exactamente. A ver, recordamos los 5 lugares de vacunación. Uh-huh. Centro Cultural Universitario, Universidad Barrial, Polideportivo Peniel y Omas Uteba, Vacunatorio Tita Brivio. Funcionan de 8 a 18. Están los chicos que están en el triage, como decimos nosotros, en la puerta, que tienen acceso directo al sistema y ellos pueden ver si efectivamente están turnados, si han tenido un turno y este turno ha sido cancelado y pueden responder dudas puntuales, sobre todo las referidas a las contraindicaciones o lo que ellos dicen el checklist, que lo tienen siempre actualizado. Correcto. Una pregunta que en realidad excede lo que es Tandil, ¿no? Llegaron al país alrededor de 7.200.000 vacunas y se aplicaron 4.5 millones, un poquito más. ¿Nos está faltando tiempo para vacunar? Hablo a nivel país, no estoy hablando de Tandil en particular. ¿Tenemos muchas vacunas? ¿Tenemos un stock sin aplicar? Tenemos un stock sin aplicar, exactamente. A ver, esto tiene que ver con la planificación estratégica y la logística que se ha dado cada gobierno provincial. En el caso puntual de la provincia de Buenos Aires, fuimos unos adelantados que armamos una logística, un sistema de priorización. Muchos nos tildaban de exagerados, hacen simulacros, que esto de esta parafernalia, toda esta parafernalia es la que le permitió a la provincia de Buenos Aires, que a pesar de ser, por una cuestión demográfica, de densidad poblacional, la que más dosis recibe siempre es la que más rápido las aplica. ¿Sí? Es verdad que hay una cuestión de distribución, de logística de distribución. Ustedes piensen que las vacunas llegan todas a un operador central y desde ahí salen directamente a las postas donde se aplican. Esto genera ciertas dificultades. En el caso de la provincia está particularmente aceitado y esto es lo que nos permite que llegan y aplicamos. Bien, porque digamos, ante la necesidad que hay, parece mentira, digamos, 3 millones y pico de vacunas dando vueltas sin aplicarse en esta circunstancia, hace pensar también, ¿no? Uh-huh. ¿En la provincia hay vacunas, hay cantidad de vacunas sin aplicarse? Estimamos, ¿o no? A ver, están estas que han llegado hoy, que se tienen que aplicar hasta el lunes, y estimamos que la semana que viene estamos recibiendo más, ¿sí? También hay una cuestión de que a los vacunatorios tratan de no enviar más de un cierto número de vacunas porque hay un riesgo. Entonces faltan vacunatorios. No, a ver, tiene que ver con la conservación de las vacunas, ¿sí? La conservación de las vacunas en el operador logístico central es ideal, ¿sí? En los vacunatorios también, hemos hablado mil veces que tenemos la usina, serenos de frío, apoyo logístico,
Pero no hablo de Tandil, hablo en general, digamos. Si hubiera más vacunatorios, estas vacunas no estarían esperando ser inoculadas. Es verdad. A ver, de hecho en Tandil quedó un vacunatorio por abrir, que es el de la Cámara Empresaria. Correcto, que todavía no fue autorizado. Y en varias ciudades, hablo de, por ejemplo, de mis ciudades, las que están de mi lado, en Necochea, en Balcarce, en la costa, estoy pensando en las ciudades que todavía tienen vacunatorios por abrir. Correcto. ¿Sí? Probablemente estemos recibiendo noticias al respecto. El de la Cámara quedó ahí, a punto, y de golpe entramos en este pozo de aire de vacunas, donde por unos días habíamos quedado sin novedades. Ojalá que tengamos novedades y este nuevo vacunatorio se abra. Pero la otra buena noticia que dijiste es que la próxima semana podrían llegar más vacunas acá. Sí, no queremos dar números ni fechas, pero probablemente sí. Bien. ¿Mm? Bien. Sí, vamos a hacer el comentario que vamos a colgar en la página de Facebook, sí. En EcoTV. ¿Cómo hacer para modificar la inscripción que uno exactamente tiene? Exactamente, ya se los mando desde el teléfono, bien, ya les envío el link. Bien. ¿Sí? Bien, y eso lo van a tener ustedes en el Facebook de EcoTV. Ahí lo van a tener, entran al Facebook de EcoTV y van a tener el link si necesitan modificar la inscripción a la vacuna. Exactamente, en algunos minutos nada más estará colgado. Doctora, muchas gracias como siempre. Muy amable. Por favor, chicos, gracias a ustedes, un placer. Gracias. La doctora Martina Iparraguirre charlando con nosotros. Bueno, quedaron un montón de preguntas, sepan ustedes disculpar, pero bueno, tratamos de agruparlas y de responder, la doctora, la mayor cantidad de preguntas posibles. Cerramos el espacio del desayuno. Mi lugar, tu lugar, nuestro lugar es aquí. En Riccieri 280. Roticería, salón comedor, tu lugar. Delivery al 2494-288682. Búscanos en Instagram y Facebook como Roticería Tu Lugar. También trabajamos con Hola Quiero, Pedido Ya y Club Tandil. Roticería Tu Lugar. Un lugar diferente. Muchas gracias, dicen a la doctora Iparraguirre, muy clara, gracias por responder las preguntas. Otro de los mensajes que habían llegado, dice, estamos registrados, me quedó claro lo que pregunté, gracias a la doctora Iparraguirre. Bueno, algunas de los mensajes que habían llegado también agradeciendo, bueno, parte de lo que se preguntaba. Rodolfo, y en minutos, sí, va a decir algo más. Sí, no, algún otro mensaje, una capa, dicen la doctora Iparraguirre, felicitaciones. Y vamos a mencionar que esta nota también, en instantes nada más, será subida a www.eleco.com.ar y también al Facebook EcoTV, digo, por si hay alguno que quiera volver a escucharla, porque hay consultas que son generales, hay respuestas generales. Y reiteramos, en minutos más, denos 10 minutitos, va a estar colgado en el Facebook de EcoTV, este link para, si usted se inscribió mal para la vacuna, no sé, usted es docente, pero no se dio cuenta y se inscribió como de 18 a 59 años. Bueno, necesita cambiar la categoría, lo va a poder hacer a través de este link que va a estar colgado en el Facebook de